Don Fernando, me acaban de radiar que mataron a Chuy y que agarraron al chupacabra con toda la carga, mi señor. Se están metiendo el acuerdo por el trasero estos cabrones. Tenemos que jalar orejas. Pues usted dice, señor. Hay tres cabrones que van a salir de la jugada esta noche. En nombre de la familia Ortiz, quiero que reciban a mi tío Fernando, quien les va a partir su madre si no se alinean, hijos de la chingada. ¿Quién va a ser el primero en disculparse? Me mandó llamar, señor. Necesito que vayas al aeropuerto a recoger a Luchito. Llega por la tarde. ¿Qué no se supone que debe estar con su mamá? Qué gusto verte, hijo. Nada más cómo has crecido. 6 años exactamente. Bien. ¿Cómo está tu mamá? ¿No le preguntaste cuándo hablaron? No, no tuve tiempo. Bueno, entonces a la próxima que hables con ella le preguntas. No busques de tu buena suerte. Espiando, Luisito. Ella es Elena, tu madre postiza. Mucho gusto, Luisito. Hasta que se me hizo conocerte. Este mi hermano trae un desmadre, no piensa. Ni te imaginas de lo que es capaz tu papá. Es capaz de matarnos a los dos. Gracias a mí, no ha explotado la bomba que tienes en tu casa. Si le dices algo a Felipe, lo voy a tomar como una declaración de guerra. Bueno, entonces, ¿hay que ganar el jalón? Este es Fernando. Uh-huh. Y este es su hijo. Es posible que el ejército haya roto tratos con mi hermano. ¿Por qué cambiaste de lugar a última hora? Por estrategia. ¿Quieres ayudarme a construir un imperio? Bueno, pero primero que nada hay que quitar un gran tronco de frente. Mafia nueva, sino nuestra. Pura plebada de arranque. Siente estar a la orilla del infierno. Y no estoy en el infierno, cabrón. Yo soy el infierno.